Este fin de semana, en el cual me tocó estar de turno desde el viernes a las 0 horas hasta el domingo a las 0 horas, hubo varios hechos con menores de edad involucrados. Estos hechos de diferente gravedad, podríamos decirlo. Tuve dos hechos el día sábado a la mañana, uno en jurisdicción séptima, donde dos jóvenes ingresaron a un comercio que recién abría en horas tempranas, haciéndose pasar por cliente, y una vez en el interior del lugar, exhibieron un arma de fuego con la cual golpearon al comerciante, lo tiraron al piso, le pegaron con dicha arma en la cabeza, le pisaron todo su cuerpo, más precisamente sus piernas, en el cual tiene comprometido uno de los ligamentos. La víctima ha sufrido lesiones graves. Ese hecho se puso en conocimiento por vecinos que habían alertado la presencia de dos sujetos que no eran de la zona ingresando a este comercio. Apareció por el llamado 911 personal policial, quien logra aprender a estos jóvenes, y cuando lo sacan del comercio, vecinos que se habían juntado en el lugar, yo digo lamentablemente, porque no me parece que la ciudadanía tenga que actuar de esa forma, más allá que uno puede ser comprensivo la bronca de esta inseguridad en que estamos viviendo, pero bueno, los jóvenes fueron pasibles de lesiones por parte de los vecinos. Más allá que cuando yo le recibo declaración a estos jóvenes en la sede de mi fiscalía, los mismos manifestaron que los golpes los habían recibido por personal policial y no por los vecinos, debiéndose, en virtud de ello, formar una causa por separado para investigar esa circunstancia. Pero más allá de este motivo, los jóvenes en este momento se encuentran ambos detenidos en el Instituto de Menores. Se le imputa el delito de robo agravado por la comisión de arma o por la utilización de un arma impropia, por haber golpeado a la víctima y por las lesiones causadas también a la víctima, que en principio serían lesiones graves.